todos estos chiquitines, abróchense los cinturones porque vamos a despegar en 5, 4, 3, 2, 1. ¡Comenzamos! Voy a hacer algo para que mis hijos ya no se peleen.
Entonces el papá dijo, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah, entonces se le ocurrió una idea. Y lo que hizo fue decirle a sus hijos, les dijo, chicos, vayan al campo a buscar un montón de varitas. Y entonces el papá agarró los palitos y los amarró fuerte, fuerte, fuerte a los palitos, porque eran un montón de palitos, de ramitas, eran un montón. Los amarró fuerte, fuerte, fuerte y les dio, y les dijo. Ahora, Luisito, Pepito y Pablito, traten de romper todos estos palitos así juntos. Y entonces los chiquitos, lo que querían hacer los hermanitos, era romperlo, 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 y no podían, no podían y no podían. Entonces le dijeron a su papá, no podemos, papá. Y entonces, ¿qué pasó? El papá les dijo, ahora pues, y los desató, los separó uno por uno, separados, desunidos, por aquí, por allá, por todas partes. Y les dijo, a ver, ¿ahora los podrán romper? Y entonces ellos agarraron uno y lo rompieron, otro y lo rompieron, otro lo rompieron y lo rompieron, y así seguían rompiendo los palitos. Y entonces su papá le dijo, ¿qué creen, chicos? Cuando los palitos están juntos, no se pueden romper, ¿verdad? No. Exacto, muy bien, porque están muy duros. Y cuando están separados, ¿se pueden o no se pueden romper? Claro, porque están muy suavecitos. Porque cuando están juntos, son más fuertes, ¿verdad? Son más fuertes. En cambio, cuando están uno por uno solito por ahí, uno por acá, el otro por allá, son débiles, débiles. Y entonces, estando débil, ¡uy!, se rompe. Y entonces, ¿ustedes qué creen, chicos? El papá les dijo a sus hijos, así, hijitos míos, así también ustedes deben estar juntos, juntos como los palitos. Si ustedes no se pelean, si ustedes están juntos, se quieren siempre como hermanitos, siempre van a ser fuertes y nadie los va a poder vencer, nadie los va a poder vencer. Pero si se separan como los palitos, porque se están peleando, se están pegando, se están arañando, entonces todo el mundo los va a poder vencer. Todos, que no se puede romper. Entonces, a ver, todo junto vas a intentarlo romper con mucha fuerza, ¿sí? Pero agárralo. Así, chicos, todos ustedes tienen que estar siempre juntos, unidos, porque cuando los palitos están separados, cuando los amiguitos están separados, igual que los palitos, a todos nos van a hacer daño, o nos pueden vencer, nos van a ganar. Quiso hacer como el perro, pero no le salió. Chicos, ahora díganme, ¿qué tal les parece?